Jesús sigue instruyéndonos con las parábolas para enseñarnos qué es el reino de los cielos, qué significa la presencia de Dios en nuestra vida y la obra que Dios quiere hacer en nosotros y con la humanidad entera. Y ahora empieza a utilizar unas parábolas en las que lo que nos muestra es que es algo de un valor incomparable. Si estos días escuchábamos, ¿no?, la siembra, la palabra, el enemigo, la paciencia, el proceso, el tiempo, el juicio, ahora está como profundizando en el valor que tiene este reinar de Dios en nuestra vida. Y estas dos comparaciones que utiliza nos ayudan a entender que es algo que no se puede comprar con dinero, que es algo que no se puede conseguir por el esfuerzo, es algo que desde un punto de vista humano podría considerarse incluso suerte, pero que nosotros sabemos que es providencia, porque qué probabilidad hay que uno que está trabajando en el campo se encuentre con un tesoro escondido, o qué probabilidades tiene el comerciante de perlas finas de poder descubrir y diferenciar una que es de gran valor respecto a las otras. Pues son muy pocas. Ayer, unos chicos que están grabando unos vídeos en YouTube, unos podcasts, aquí lo tenían, me dijeron: oye, nos gustaría que vinieras tú que eres sacerdote tal y poder hablar de algunos temas. Y en un momento me preguntaban por mi vida y les compartí, ¿no?, pues cómo mis padres conocieron al Señor, luego los momentos que marcaron mi vocación, los puntos concretos, ¿no?, los días que especialmente me han marcado, las palabras del Evangelio en algunos lugares. Y me decían: nos da la sensación de que más que buscarlo, de que más de querer tú hacerte sacerdote, es algo que te has ido encontrando, de que tus padres, en vez de buscar a Dios, se lo encontraron por el camino, de que tú... Digo, pues la verdad es que sí, es el Señor el que ha ido poniendo los acontecimientos en mi vida. Pero es que cuando vemos la historia de salvación de cada uno de nosotros, nos damos cuenta de que es así, de que es el Señor el que se hace el encontradizo con nosotros, de que es el Señor el que nos ha puesto delante un momento, un acontecimiento, una persona, una palabra, una experiencia, que han comenzado algo nuevo. Pero mirad, una cosa importante: el Señor pone en tu vida ese acontecimiento, esa palabra, esa persona, esa experiencia, pero entonces deja la pelota en tu tejado. El hombre que está en el campo se encuentra el tesoro, pero ¿ahora qué hago? El campo no es mío. Si hay un tesoro en el campo, es del dueño del campo. Y entonces viene el momento de arriesgarlo todo, viene el momento de jugársela. Y este hombre se va, vende todo lo que tiene, lleno de alegría, y compra el campo. Ha encontrado algo de un valor tan grande que es incomparable con todo lo que él ya tenía de antes. Igual el comerciante de perlas finas se va a vender todo lo que tiene y la compra. El Señor pone en nuestra vida el poder encontrarnos con Él por el camino, pero al mismo tiempo pone en nuestras manos el responder a este regalo suyo. La gracia de Dios es un regalo, pero cada uno de nosotros necesitamos acoger este regalo y responder a Él. Y el Señor nos está hablando de que el valor de este regalo es tan grande que no cabe todo en nuestra vida. No cabe el poder, el éxito, el dinero y el placer como meta de nuestra vida, y al mismo tiempo querer vivir con Dios. Decía San Ignacio de Antioquía: no queráis tener a Jesús en los labios y los deseos mundanos en el corazón. El acoger el reino de Dios siempre va a implicar dejar algo por el camino, porque hay muchas cosas que nos atan, que nos impiden vivir en libertad. Hoy celebramos a San Ignacio de Loyola. en la vida de los santos y en la vida de San Ignacio de Loyola se ha cumplido este evangelio. San Ignacio de Loyola era un hombre dedicado al mundo de la corte y a la vida militar, a las luchas de familias, y cuando es herido, en medio de su enfermedad, en medio de su postración, el Señor le pone delante esta realidad. Él cuenta que leía libros de caballerías y cuando se le acabaron libros de caballerías solo quedaba la vida de los santos. Y dice, Señor, tendré que leer esto. Pero leyendo la vida de los santos se dio cuenta de una cosa, y es que cuando leía los libros de caballerías, mientras estaba ahí en la historia, él se sentía dentro y se sentía feliz y se sentía... Pero después seguía sintiendo un gran vacío en su interior, una desazón, una desolación. Y sin embargo, cuando entraba en la vida de los santos, al principio le costaba un poco, ¿no? Era algo dificultoso para él. Sin embargo, escuchar, conocer y recordar lo que Dios había hecho en los santos y cómo los santos habían respondido a Dios, le dejaba después un pozo de consolación, de plenitud. Así fue desarrollando los principios del discernimiento, del buen y del mal espíritu. Y entonces, la clave viene no cuando él está enfermo, sino cuando él sana. ¿Qué hago? ¿Dejo el tesoro escondido? Este tesoro que Dios me ha puesto sin yo comerlo ni beberlo, sin querer buscarlo. ¿O le digo que sí a Dios y dejo todo lo que tenía? Cuenta Luis de Wall en la novela que escribe sobre la vida de San Francisco Javier, El Oriente en Llamas, cuando Francisco Javier ve llegar a París a Ignacio de Loyola. En medio de todos los jóvenes que estaban estudiando en París, se ve llegar a un hombre calvo, mayor, desarrapado, con sus trastos, cojeando. Y madre mía, ha llegado un loco viejo que viene ahora a estudiar aquí, ¿sabes? Habiendo sido lo que era San Ignacio de Loyola, humanamente, llega todo para poder llegar a ser sacerdote y para dejar que Dios hiciera en él la obra que tenía que hacer. Lo dejó todo para poder tener el tesoro. Y una oración preciosa de San Ignacio que expresa, ¿no?, lo que todos estamos llamados a hacer, que es a descubrir lo que Santa Teresa diría en otras palabras, que solo Dios basta. San Ignacio de Loyola nos invita siempre a buscar el principio y fundamento. ¿Para qué estoy en esta vida? Pues mi vida está para dar gloria a Dios. Por tanto, todo lo que me doy gloria a Dios sobra en mi vida, ¿no? Y esta oración con la que termino y con la que pedimos en esta mañana al Señor poder vivir lo que hoy nos ha mostrado Él en el Evangelio. Toma, Señor, la traduzco, él le habla de usted al Señor. Dice, toma, Señor, mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, mi voluntad, todo lo que soy y lo que tengo. Tú me lo diste, a ti, Señor, te lo devuelvo. Dame tu amor y tu gracia, que esto me basta.